Good evening, everybody. Good evening. Rosina. Hi, good night, teacher. Hello. Hello. Ay, mi libro. A ver, ven. ¿Todo bien? Everything is okay. Just was seen Javier is here. Oh my God. Desactivemos la cámara. A ver qué. Porque estamos ahorita con. Obvio. Veamos esta llamada. Esta llamada. Esta llamada. Solo con esta vez me ha quedado. Vamos. Graciela Saraí, good evening. Good evening, everybody. Javier, driving. Ana Cristina, good evening. Good evening. Oh, wait. Ahí está. Wilfredo René, good evening. Mr. Reyes. Good evening, teacher. Good evening. Buenas noches, no le Good escucho. Evening, good evening. Good evening. Good evening, Marcela. Driving. Hello. How are yes, you today? Teacher. I'm fine. What about you, Cristina? Oh, yeah, you look like driving. Fine. Maritza, good evening, Maritza.
Good evening. Doris. Carla. Okay, so good evening, everybody. Welcome again to PNIT, o Programa Nacional de Inglés para el Trabajo, better known as English for Work Program. So, given by the Inglés Corporativo Regal International, sponsored by INSAFOR. We are on the half, we are on the belly, okay? On the belly of our curves. I hope you have done all your homeworks. I hope you have had a good grades. It means that since here, I mean, from here, sorry, we are just missing 10 classes. And we finish these cards and you can go to your, you can go to your bed, you can close your eyes and go to your bed early. Not 10, maybe 9, maybe. So I don't know. I imagine that you have many occupations at home. After that, so we are here again and let's go into learn English. Repito, estamos en el ombligo, estamos en la cintura del curso. Ya, pues, a estas alturas ya solo puede ir contando así como que va a lanzar un cohete. 10, ahora, mañana 9, 8, 7, 6, 5 el viernes, 4, 3, 2, 1, hasta que finalice el curso. Bueno, hay que aprender, ya solo faltan 2 semanas. Perdónenme quizás la expresión muy salvadoreña, pero decían antes, qué bueno, hemos sido cuerudos, decían. Y hemos logrado seguir adelante. Así decían antes las abuelas, cuerudos, le decían. Entonces, quiere decir en este caso que, pues, seguimos adelante, ¿no? Salón Huayúa. Uy, Salón Huayúa. Ah, Beatriz. Sí, nota sin lentes, se ve más renovada, sí. Se nota en el rostro, pero como, no sé de dónde está, pero Adi, no sé si le va a poner el nombre, Adi. Pues no sé si me van a dar permiso. Si quieres, se lo cambio yo aquí ahorita, por lo menos. Sí, porfa. Y después quizás lo cambie, porque, Si quiere, profe, me voy a desconectar de esta cuenta porque esta cuenta es la del cole, mejor, y me voy a conectar de la mía hoy. Perfecto, pues vale, le doy cancelar ahorita para no tocarle a nadie, perfecto. Bueno. Chévere, muchas gracias. Si me salgo bueno. Por eso. Perfecto, don't worry, be happy. Bien, vamos entonces al repaso de lo que teníamos. Ok, vamos a repasar. Dime. Déjeme ver algo. Ah, ok. Ah, solo déjeme. Ahorita compartimos. A veces apago la... apago un poco la cámara porque el internet como que hay días que le agarra, entonces por eso es que sucede eso, niños, pero ahí vamos, ahorita comparto entonces, es que no puedo compartir por esta razón, eso es lo que sucede, perdónenme, excusez-moi, boys and girls. Estamos hablando ya no es Spanglish, es Frenglish. Vamos, entonces, comparto pantalla. Excusez-moi, welcome everybody. Compartir.
Ok, aquí estamos. Aquí estamos ya. A ver si me puedo activar con cámara. No sé, tal vez no me atacan ahorita. Course, English for Work Pro, English for Work Program, Basic Module Number 1, Mr. Carlos Alexander Najarro, January 2023. The topic for today is WH questions, information question and answers, okay? That's the topic for today. The information questions, better known as WH questions. And let's gonna see. But first, we have to remember, we have to review about the structure of the simple present tense. Tienen que recordarse un poco acerca de la estructura que estábamos viendo la semana pasada. El simple present tense. Recuérdense que en la forma afirmativa, primero teníamos sujeto, luego verbo y luego object. ¿Por qué es importante esto? Porque hoy ya solo agregamos las info questions o las WH questions para hacer estructuras de este tipo. ¿Ok? Luego tenemos subject, luego tenemos auxiliary, not, and verb en la negative form. Y en la que quiero que presten atención es en esta forma. En la interrogativa, primero va el auxiliar, luego va el sujeto y luego va el verbo. Así se hace la estructura para la interrogativa. Grábense eso. ¿Qué va primero? Ah, el auxiliar. ¿Qué va después? El sujeto. Luego el verbo. Y si hay, pues, complementos. Casi siempre los hay. U object, como quieran llamar. Dejo de compartir ahorita esto para pasar lista. Y luego vemos ahí lo que sigue. Ok. Ahí está ya, Adi. What about glasses, Adi? What about glasses? No glasses for today. Yeah, glasses. Classic. Classical. Ok. Aquí quizás, bueno, no sé si me está viendo Mayra, pero voy a apagar la cámara porque cuando voy a pasar listas, cuando se carga a veces el internet y es cuando empieza a tener algún detalle por ahí. Niños, a excepción de Carla, que es de resolverle, los demás ya deberían de haber hecho todas sus tareas. Todavía el sábado les escribí a algunos y pues no las habían hecho. Algunos me han respondido, algunos otros no, señores. Y yo necesito que lo hagan. Quiero aclarar que a veces la gente cree que soy yo el que no les permito pasar al curso, pero creo que ustedes me entenderán que hago mi trabajo en el sentido de tratar de estar aquí en la clase, de no faltarles, de no fallarles, de dar los contenidos que se me piden, pasar lista, de apoyarles hasta donde pueda, pero ya les dije, que creo que al principio les dije en la presentación, les dije que que los requisitos eran la asistencia junto con el cumplimiento de las tareas, una encuesta que mandan Insafor al final, luego eso básicamente, ¿sí? Asistencia y tareas. Al momento hay algunos, y a mí nunca jamás me ha gustado decir nombres, usted sabe y sabrá los pormenores que ha tenido, pero le pido, le sugiero, le ruego de manera encarecida que si no se ha puesto al día, con salvo una excepción que ya mencioné, lo pueda hacer, por favor. Bien. Teacher. Beatriz Reyes Granados. Teacher. Dígame, Rosina. Mire, por si alguien no ha leído las instrucciones o los reglamentos, ahí decía que si uno no cumple, uno tiene que pagar una multa de como $80 y queda fuera de poder recibir algún curso de Insafor. O sea, eso es bien importante. Gracias, Rosina. Podrían, por un año nos dejan ilimitados. Gracias, Rosina. Bueno. Yo a veces no sé, quizás por cómo soy, no digo esas cosas, pero existe, ¿cierto? Y vuelvo y digo, salvo una excepción, que sabe quién es,
Los demás, pues si no ha cumplido con las tareas, yo le pido, no quisiéramos o no quisiera, digamos, inglés corporativo, que es el que lo hace, llegar a esos términos, ¿no? Creo que es una oportunidad el que se pueda capacitar en inglés por bastante tiempo, así es que yo le sugiero que lo aproveche. Casi todos los que me han escrito les he tratado de ayudar una vez más, salvo esa honrosa excepción que ha sido un caso particular, pero de ahí todos creo que les he podido ayudar. Pero a algunos les he escrito, ya no me han devuelto, digamos, no me han contestado, sí, profesor, ya lo hice, o sí, mire, estoy haciéndolo. Yo no sé, o sea, no quiero decir más. Ana Cristina Hernández Serrano. Present teacher. Brenda Ivette Moreno Rivera. Present teacher. Claudia Claribel Mengíbar de Santa María. Presente. Good. Claudia Marcela Rosales. Present. Cristian Alejandro Ordóñez. Present. Doris Alejandra Bolaños. Present. Francisco Javier Erazo. Present. Good. Graciela Saraí Ramírez. Present. Inmer Argueta Ramos. Isamar Andrea Cárcamo. Present. Good. Jessica Otilia Torres. Present. Good. José Alexander López Pérez. Present, teacher. Good. Carla Janet González. Present. Good. Maritza Elizabeth Martínez. Present. Patrick Beatriz Quintanilla. René William Torres. Rosina Elizabeth Reyes. Susana Carolina Rosales. Present, teacher. Good. Ah, perfecto, Rosina, ya la puse. Y Wilfredo René Mendoza Otero. Present, teacher. Good. Bien. Entonces, recordaba y decía que hoy vamos a ocupar básicamente la estructura del presente simple ya con las WH special. ¿Perdón? Sí. Vaya, rápidamente, tenemos unos minutos. Una pregunta directa. Teacher, dígame. No sé si es mi inter, pero no le escucho bien. Creo que hoy sí es el suyo, Susana. Hoy me salvo yo. Creo que no sé si me ayudan todos y me dicen si es el mío. Solo soy yo, pero... Ah, pues sí, el mío está bien, Susana. Escucho bien. El suyo es hoy, Susana. Va. Decía entonces, rápido, una pregunta directa a mí o a alguien. ¿Cómo es la pregunta directa? Por ejemplo, le voy a preguntar yo a Javier. Javier, ah, está ordenando algo. Sorry, pobre Javier viene manejando entre trabajo y trabajo. No se preocupe, Javier, siga. Yo después le digo, no se preocupe, Javier, siga, siga, tranquilo. Dele, dele. Tranquilo, Javier. Después lo paso, no se preocupe, no vaya a chocar por nuestra causa. Bien, Alexander Pérez. Dígame, teacher. Do you play soccer? No, I don't. No, I don't. Perfecto, vaya. Así rápido, vaya preguntándome a mí o pregúntele a otro. José, pregúntele a alguien más entonces. O a mí, si quieres. Te doy permiso que tienes 5 minutos para preguntarme una pregunta directa con el do you. What do you cooking? What do you cook? I cook torrejas. I prepare a good torrejas. Muy bien, Cristina Hernández. Do you eat pizza? Yes, I do. Today? Ah, no, today no. But, ¿sí como pizza? Yes, I do. Maritza Elizabeth. Eh,
What do you do? In the morning, in the afternoon, at night, in the week, at the weekend. At night. Teach classes. I teach classes, okay? I'm teaching classes. Mr. Ordóñez. You can ask me a good question, Mr. Ordóñez. Good evening. Good evening. What kind of junk food do you like? Oh, my God. What kind of junk food? Maybe that I call tortas mexicanas, por ejemplo. I remember San Jose Park. Los noventeros sabemos que era ir a comer al San Jose Park las tortas mexicanas. So they know. Cristina levanta, Tom Wright. Los de la nueva generación no saben, ya se parte mi chiste con tortas. Es que yo estaba embarazada de mi hija, que ya tiene 15 años. Ah. En el colegio pasábamos con una compañera y a comernos unas tortas de $3. So, that's why, Christian, they are the kind of young food, among others, okay, entre otras. Creo que los noventeros nos criamos con comida así como chatarra. Abby. What do you do dance? Sorry? What do you do dance? Or dancing? ¿Cómo se dice? Do you like to dance en este caso? To dance. Okay. Uh-huh. Do you like to dance? A little bit. Okay. When I was young, cuando estaba joven, no more. Salsa. Ay, ni que estuviera anciano, tío. Ya con hijos cambia la cosa, Ana Cristina. Pregúntele eso a Ana Cristina. Justo lo que acaba de decir. Todavía canta. La niña Cristina me quiere gobernar. Ay, sí, Dios. Claudia Claribel. Vamos. What time do you do prepare your breakfast? My breakfast, 4:15, maybe. Okay, Graciela Saray Ramírez. Do you eat your dinner? Yeah, I do. Yes, I do. Not right now, but yes, I do. Brenda Ivette. Yeah, teacher. Le pregunto a usted o a un compañero. Como usted quiera. De eso depende mi pregunta. No, como usted quiera. You decide. It's up to you. Okay. It's for you. Okay. Do you like dancing? Yes, a little bit. I told before, I mean, a little bit, but when I was young. Right now, I'm not so old, but I don't like too much. Okay. Okay. What genre do you like? I can tell you that it's gonna come to El Salvador, one of my favorite groups. It's close to come. Cumbia. No, come on. When you say gotas de lluvia, I mean, Susana okay. Rosales. Vaya pues niños, está sacando cosas de my past. Okay. Usted dijo que le podíamos preguntar, profe. Está bien, no se preocupen. Está bien. Teacher, quiero ver. Do you like to travel? Yes, I do. I have traveled to Panama, to Guatemala, and to Nicaragua. I love it. I love to travel to Panama. You. Panama was on the, maybe it's the country that I like the most. Ya. Yeah. Veamos, Marcela ya me preguntó, ¿no? ¿Verdad, Marcela?
No, teacher. Bye. ¿Cuál voy? Es que no puedo ver ahorita. Pero, ¿cuál es? No sé. No, es que usted me pregunta. Ah, o le pregunta a alguien más. A quien sea. A quien sea. Quiero ver a Doris. Ok, vamos. Dígale a Doris entonces. Do you like eat pizza? Doris, yes, do you like I pizza? Do. Yes, I do. Ah, perfecto. Muy bien. Muy bien. Rosina. Do you like the beach? Do you like beach? Beach. Ah, no, I mean beach or peach? Beach. 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 Ah, beach. Yeah. I love it. I too. Yes, I do. I love it. I too. Yeah. I don't know who doesn't like it. Beach. Okay, good. Isamar? Voy a hacer la pregunta, pero no sé si podría ir así, pero va dirigida para usted. Do you marry? Ah, es are you. Are you married? Ajá, esa era mi duda. Are you married? Yes, I am. I am happy married since 2008. Yeah. I'm about 15 years married. And I'm happily. Lo mandan a uno, pero ese es, no estamos listos para esa conversación. Good. Okay, bien. Okay. Doris, Alejandra. Nah, ya me estaba yendo, ya va a decir. Después va a hablar conmigo, ya me dijo con la mirada. Con la mirada. Sí, con la mirada. Es que así hablan ustedes. Teacher, Where do you live? I live in the beautiful city of Soya Bronx. Right now we have changed a little bit. Okay. But it's El Soya Bronx. You know, no? It's in San Salvador, but specifically it's in Soya Bronx. Close to Padre Arrupe School. Not so too close, but close too. Yeah. That's it. Carla. Hi. Hi. Teacher, do you have a beer? Do you have like two beer? Sorry, do you have? Do you like to beer? Beer. Spell it. Cerveza. Ah, do you like beer? Pero es que cuando me dice, do you like to, es en este caso, es do you like to drink beer, maybe. ¿Te gusta tomar cerveza? Do you like to drink beer? Do you like to drink beer? I don't, Carla. No, I don't. Okay. I'm a Movidian man, but don't. Don't make. Okay, this down. Okay. Terminemos dos preguntas más y vamos a la clase. Yo ya les explicaré por qué estoy haciendo esto. Wilfredo. Hi, teacher. Uh-huh. Do you like terror movie? To watch movies. If I like to watch movies. Movie. Terror. Ah, terror movies. Terror movies. Terror movies. No, I don't. I mean, I liked. But what's your favorite category? Sci-fi. As by example, I prefer sci-fi. Sci-fi and that's the sci-fi and action movies. Those are my favorite genres or my favorite categories. Ciencia ficción, niños. Sci-fi se abrevia. Sci-fi. Jessica Otilia Torres y cerramos. A ver, para usted, teacher. Dígame. Do you like room? Do you like? Room, correr. Running. Running. Do you like running? Yes, I do. I don't do too much, but yes, I do. Sí me gusta mis tiempos de jóvenes, sí me corrí quizás de 2 a 4 kilómetros, hoy ya.
Ya no. But long time ago, yes. Vaya, niños. La idea era el do, porque ahora vamos a pasar ya a lo medular. Vamos a pasar. Empiezo a compartir. Y vamos a pasar a lo medular. ¿Qué es lo medular? Las WH questions o info questions, ¿ok? Me voy a hacer algo. Aquí. Ahí está. Las question words. Question words o WH questions. Sí pueden ver la presentación, ¿verdad? Sí. Bye. Generalmente son estas. ¿Existen más? No, estas son casi todas. Hay algunas, a veces como which, que ya luego les mostraré, pero estas son. Veamos. Ana Cristina. Ok. Léame esta. Who. Who. ¿Cuál es the meaning? Person. Person, perfecto. Maritza, siguiente. Where. Exacto. Meaning. Place. Muy bien. Christian. Why. Why. And the meaning. The reason. Reason. Yeah. Excellent. Doris Alejandra Bolaños. When. When. Time. 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 I need time. Rosina Elizabeth. They must come on. What? What? Object. Meaning. Object. Idea. 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 Action. Action. Girl. Adi Beatriz. What time? What time? Meaning? Time. Time. I need time again. Good. Susana, Carolina. How? 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 Manner. 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 Okay. Exacto. Manner. Graciela. How old and age? Age, dicen que es a la pregunta que le tiene miedo la dama. ¿Será cierto? Ya no, ¿verdad? No. Todavía. ¿Todavía? No, no. Ah, vaya, no. Pues. A mí me han dicho, I don't know, I mean. Claudia Claribel, leamos el ejemplo. La pregunta nada más. How old is your sister? No, aquí, este que estoy señalando, Claudia Claribel. Ah, okay. Who's that name? Exacto, con estilo. Recuérdense que en inglés las preguntas tienen que tener esa entonación. Who's that man? Así como cuando usted le pregunta, ¿quién es ese hombre? Who's that man? Ok. Isamar. Sorry. Isamar, la respuesta. That's Peter. That's Peter. Ok. Carla. Where do you live? Where do you live? Perfecto. Wilfredo puede responder. In London. In London. Hey, I like the intonation. José. No, José ya estuvo, ¿verdad? Francisco, no sé si nos puede ayudar. Yes. Ajá. Yes. Léamela, pues, por favor. Why are you here? Why are you here? Y la respuesta es, because I need you, como la canción. Because I love you. O si quiere la otra. Ya vamos a ir hablando de música. Siguiente pregunta es, ¿alguien me falta que no haya participado? Que diga yo. Yo. ¿Yo quién es yo? Alexander, no lo puse, Alexander, no. Va, vamos pues, perdón.
Léame entonces. When do you study? When do you study? It's when do you study? When do you study? La respuesta es at night. Siguiente la leo yo. What do you eat for breakfast? Cereals. What time do you finish work? At 6. How are you? I'm fine. How old is your sister? She is 27. Entonces, niños, estas son las WH questions, ¿ok? O question words. ¿Qué son las palabras que van casi siempre y generalmente al principio de, ya le doy la mano, Carla, ya le doy, de una oración para hacer una pregunta? Dígame, Carla. ¿Qué es manner? Manner son maneras. How es para preguntar maneras. Como, ¿cómo estás? How are you? So sorry. Okay. Como, ¿cómo estás? How are you? O, ¿cuántos años tienes? Ok. Que es how old, pero how, solo how es para manner. Ah, por ejemplo, ahí está la canción con how. Vamos a ver. How am I supposed to live without you? ¿Cómo yo haré para vivir sin ti? Entonces, ahí dice, how se explica en la manera. Ahí es, how am I supposed to live without you? Y ahí se explica eso. Deme. ¿Quién tengo en mensaje? Sorry. Teacher, bye. Gracias. Comprendo, Susana. Quizás bajemos la cámara para ver eso, para mejorar eso, Susana. Con la cámara a veces ya, con reducir la cámara, ya se mejora un poco a veces el flujo de internet porque el video es el que más consume. Sí, teacher, por eso la he apagado, porque hay momentitos que se me queda congelado. Está bien, pero entonces no se preocupe, desconéctela, ya me lo hizo saber en el mensaje y está en la grabación por si acaso preguntan, ¿ok? Pero aquí estoy, teacher, pendiente. No se preocupe. Veamos, siguiente, acá está la estructura. Teacher, dígame. Sorry, I have a question. Dígame. En la diapositiva anterior. Sí, en la pregunta, what time do you finish work? Uh-huh. La respuesta es at 6. Uh-huh. Ahí no hay necesidad de decir p.m., a.m. No, es lo que yo le dije en algún momento. O sea, voy a decir algo. Salgo, dejo de compartir un momento. Yo tengo que enseñarles inglés estándar. Y a veces la gente cuando uno enseña, por ejemplo, en los kinder, en los colegios, le enseñan a uno a responder, how old are you? Cuando usted le preguntan, ¿cuántos años tienes? Y uno dice, I am 14 years old, dice uno. Pero te lo enseñan sin ánimos de nada, y perdónenme, quizás como de escuela, por así decirlo. ¿Cuál es el problema? Que cuando tú le preguntas a alguien que sabe hablar inglés, how old are you? Te va a decir, I'm 16. O sea, te dice así, no te dice, years old, que es como, yo tengo 20 años de edad. Entonces, esa sería como la respuesta correcta, digamos, y la más estándar. Pero ya cuando a usted le pregunta, hey, ¿cuántos años tiene? 20. Entonces, exacto. Ahora, yo tengo que enseñar ambas. Ustedes deben de conocer la diferencia. Lo mismo con eso que usted me dice. Mire, at 6 se entiende generalmente que estás hablando de alguien que trabaja en el día y que sale a las 6 de la tarde. En caso contrario, posiblemente aclare, pero generalmente, hoy hay más, pero generalmente se entiende que un trabajo, uno trabaja, digamos, desde en la mañana hasta en la tarde. ¿Ah? Caso conmigo, o sea, son casos, digamos, diferentes de gente que sale a las 6 de la mañana. Por eso es que se sobreentiende. Exacto, la idea. Por eso le preguntaba, porque hubo un tiempo que yo, antes de ser maestra, recién graduado de bachillerato, trabajaba yo de noche y salía a las 6 de la mañana. Uh-huh. Por eso le preguntaba. Pero quizás, agregaría alguna palabra, digamos.
Sí, pues sí. Ah, sí, para agregar contexto, yo creo. Lugar, a veces que en lugar de decir, como creo que expliqué en ese momento también, que AM, PM son expresiones españolas. Quiere decir antemeridiano y pasado meridiano. En realidad no existen, por así decirlo, en el inglés más puro. En el inglés es in the morning and in the afternoon. Nosotros hoy, como digo, hemos pasado esas expresiones a españolizarlas cuando decimos AM. Pero AM es una expresión española que, como digo, quiere decir antes del meridiano. Y luego PM quiere decir pasado el meridiano. Pero eso es lo que sucede. Okay, thank you. You're welcome. Vuelvo a compartir pantalla, entonces. Compartir. Estamos acá. Y estaba explicando la estructura. ¿Por qué los puse a hacer preguntas con el do? Porque empezábamos de aquí. Do you read a book? Ok. O does she watch TV? Por ejemplo, vamos a quedarla con esa. Does she watch TV? Ah. Mm-hmm. Pongámosle ahora el when. Aquí es donde entran ya las question words. Ya no solo digo does she watch TV, sino que ya digo when does she watch TV. Ya no solo pregunto, ¿mira ella televisión? Sino que ya le pongo info question. ¿Cuándo mira ella televisión? ¿Ah? ¿Cuándo mira televisión? ¿When? ¿Qué otra le puedo poner? Where. ¿Dónde mira ella televisión? Where does she watch TV? ¿Ah? Esta sería sin sentido. How does she watch TV? ¿Cómo mira TV? Con los ojos. O sea, pero para que entiendan, digamos que lo que piden en esta es, o lo que está diciendo cuando yo le agrego una palabra de estas es información. Por eso se llaman, algunos les conocen como info questions, ¿ah? O double H words, que son estas que generalmente empiezan con la WH para preguntar alguna cosa, a excepción de how, obviamente, que no empieza con WH, pero se incluye dentro de este grupo. Entonces, ¿cuál es la estructura primera? Primero va la question word, luego va el auxiliar, luego va el subject, luego va el verbo, que tiene que ser un verbo de acción, valga la redundancia, y información extra para preguntar. ¿Preguntas hasta aquí con esto, chicos? Eso solamente, teacher, es para las preguntas. ¿Cómo solo para las preguntas? O sea, las question words las vamos a utilizar solamente en la interrogativa, ¿o no? Casi siempre, pero no. Eso ya sería irnos a temas como creo que le llaman las clauses, que son los tipos de oraciones. Creo que él ya medio comentaba en español que son coordinadas, juxtapuestas, entre otras de las que yo recuerdo. Ah, pues en inglés se conocen como clauses. Y sí, a veces la va a ocupar fuera de pregunta, pero en la generalidad que usted debe de aprender hoy es que casi siempre son usadas para preguntas. Ok. Otra pregunta, niños y niñas. No. No. No, bye. Veamos entonces. What is the following? ¿Qué es lo siguiente? Tenemos yes, 41. Vaya, entonces ahí estamos la estructura. Vamos a ver qué más tenemos. Aquí está. Vaya. Aquí hay otro tema importante. Y es que las WH question no funcionan solo con el auxiliar do o does. Ok, ya les voy a mostrar. No solo funcionan con el auxiliar do and does. También pueden funcionar con el verbo to be. Y acá tenemos, por ejemplo,
algunas preguntas con el verbo to be. Acá están las yes no questions. Esto ya lo vimos. Esto es repaso, por así decirlo, del primer tema. Cuando veíamos el simple present con el verbo to be. ¿Qué teníamos, por ejemplo? Am I tall? Are you a student? Is he strong? Is she your teacher? Dejémoslo ahí. Y las yes no questions. Yes, she is. No, she isn't. Pero en las info questions, vea cómo se estructura una vez más. Tenemos la WH question, tenemos el verbo to be y el sujeto. Y aquí tenemos la pregunta, where am I? ¿Dónde estoy? Who are you? ¿Quién eres tú? Who are you? O who are you? La pregunta que se hacen las damas. Where is he? ¿Dónde está él? Where is he? Eso, apréndase la niña. Where is he? ¿A dónde está? What is she like? What is she like? How is it? Where are we? Y ya también he cantado, alguna vez canté la canción de Nazareth, ¿no? Where are you now? Por ejemplo, pregunta como, where are you? ¿Dónde estás tú? How are they? ¿Cómo están ellos? Y otras. ¿Por qué? Porque también con el verbo to be, para que no decir, mire, solo con el otro auxiliar. No, también con el verbo to be. Se pueden hacer info questions. ¿Preguntas hasta aquí? No. Hijo, quiero ver. Ahora, una vez más, volvemos al tema que estábamos y que hemos dicho. Yo, déjeme. Ya la vimos y por eso puse a eso de decir con el verbo to be. Hoy tenemos ya con el presente simple con los auxiliares do. Do I jump? Salto yo. Y aquí tenemos yes, yes, no question. Ok. Respuestas cortas. Do you sleep? ¿Duermes? Does he play? ¿Él juega? Does she read? ¿Ella lee? Does it bite? ¿Muerde el perro o muerde eso? ¿Bailamos? ¿Bebes? ¿Y comen ellos? Ahora, las info questions, vea. ¿Cuál dije que era la estructura? ¿Qué va primero? Luego, auxiliar. Luego, el sujeto. Luego, y el verbo. Y por último, complemento. O sea, complemento, ¿verdad? Algún complemento. Where do I jump? En este caso, esta pregunta no necesita. Esta tampoco. Where do you sleep? What does he do? Esta podría ponerle un complemento. What does he do in the morning? Por ejemplo. Esta también. What does she eat in the park? ¿Qué come ella en el parque? What does it like? ¿Qué le gusta? Where do we dance? ¿Dónde bailamos? How do you feel? Esta es interesante. ¿Cómo te sientes? How do you feel today? I feel good. Exacto. Otra, ¿dónde ella vive? O ¿dónde ellos, perdón, viven? Where do they live? ¿Dónde viven ellos? Entonces, esta es la forma de hacer las preguntas, chicos. No sé si hay alguna pregunta hasta acá. ¿Ha sido clara la explicación? Pregunten ahorita. I hump. Do you sleep? Does he play? Teacher, quizás solo, bueno, en lo personal, solo el significado de las question words, de when, who,
ahorita vamos a ir, vamos hacia atrás. When? Time. ¿Cuándo? Bueno, usted quiere el significado en español. Ajá. Así es, ¿cuándo? Ok. ¿Y la otra? Why, ¿por qué? Why, ¿por qué? No, why, ¿por qué? Ajá. What, ¿es cuál? What es objeto, ya que, cuál, dependiendo. Ah, ok. How? How es cómo. ¿Cuántos? ¿Cómo? Lo que pasa es que cuántos ya es otra cosa. ¿Cuántos? Sí, exacto. Pero ahí también, ajá. Ahí creo que en la última semana vemos ya el how much y el how many. Ah, ok. Vaya. Ajá. ¿Alguien más? Bueno. Acá están algunos ejemplos y aquí hay una nueva que casi no se usa, por ejemplo. Y ya voy a decir por qué. I have a question. Tell me. Okay. What is the what is the difference and when I use do or when don't use do or does? Do, Claudia, es para las primeras y segundas personas del singular y plural, y das es solo para las terceras personas, Claudia. O sea que das es solo para he, she, and it. Pero ¿cuándo voy a usar solo la double question? Lo que pasa es que las double questions se usan de acuerdo a la información que necesito. O sea, es decir, por ejemplo, y vamos a ver acá los ejemplos, tal vez aclara un poco. Who. Who es quién. Y acá la pregunta. Ya no la uso con do, sino que la uso con is por el tipo de pregunta. ¿Quién es ese chico? Who is that boy? ¿Quién es? My brother Tom. ¿Mm? Luego, when is the party? Pregunta del millón. ¿Cuándo es la fiesta? On Friday at 2:00. What is on the table? ¿Qué hay sobre la mesa? There is a pencil. Why are you late? ¿Por qué estás tarde? ¿Por qué viniste tarde? Because I missed my bus. Where is your book? ¿Dónde está tu libro? It is in the bag. Which is your apple? The green one. ¿Cuándo uso la WH question? Dependiendo de la pregunta que lo que necesite, Claribel. Explico, por ejemplo, veamos. Acá quiero ver. No, acá tendría que ser. Por ejemplo, acá. Acá, digamos, vaya, acá en when. Por ejemplo, yo podría hacer solo la pregunta, do you study? Estudias. Notar, destacar. Yo podría hacer, vamos a quitar esta ahorita. Yo podría hacer la pregunta, ¿tú estudias? Y alguien podría preguntar, y alguien podría responder, sí. Yes, I do. Do you study? Yes, I do. Pero cuando yo ya le pongo, le agrego una información. ¿Cuándo estudias? Ok. Adi quería decir algo, aunque la silencié, no sé. No. No, profe. Ok. Va, entonces, dejo. Estábamos por acá. Ay, ese es mi avatar. No lo miren, no, mentiras. Veamos, entonces, estamos claros hasta acá. Cuando a mí me hacen una info question, acá ya tengo que aprender la diferencia, yo tengo que responder con una respuesta larga, por así decirlo. Por eso mostraba acá,
Hay diferencia entre una yes, no question, porque solo respondo yes, I do o no, I don't. O cuando me preguntan algo, por ejemplo, where do you sleep? ¿Dónde duermes? No puedo decir yes, I do. Sino que ya me preguntan, ¿dónde duermes? Ah, I sleep at home. O I sleep in a hotel. I don't know. Entonces, estas info question, por eso se llaman info question, porque me están requiriendo información sobre lo que me están preguntando. ¿Y qué información me requieren? Ah, es que eso depende de cuál están usando. Si me están diciendo who, me están requiriendo obviamente información sobre alguna persona. Where, sobre algún lugar. Why, sobre alguna razón. When, tiempo, que no tiene que ser específico. What is object, idea or action. What time is time? How is manner? Y how old? No contesten, niñas. Díganle, it's too personal cuando les pregunten la edad. No, mentiras. Ok. Entonces, eso sería lo de la clase. ¿Alguna pregunta? Dejo de compartir. Ah, ok. Ok. Que se aceptar. ¿Alguna pregunta? No, teacher. No. Teacher, dígame. Cuando uno da una respuesta con números, hora, edad, etcétera, siempre va a iniciar con la palabra at. No. Creo que tema 12, ya hasta me los creo. No, tema 13 creo que es some preposition of place. Ahí les enseñaré a usar in, at y on. At generalmente es para lugares específicos y para horas específicas. Por eso es cuando dice, where are you now? ¿Dónde estás ahorita? I'm at the school. Porque at the school es una expresión que va con at. ¿Ok? Ah, bueno. Ok, gracias. Bueno. Vamos entonces, les mandaré una hoja. Vamos a trabajar ya. Y por favor, ¿qué va a pasar? Van algunas preguntas para subrayar, para contestar. Van otras preguntas para conversar, pero yo necesito que también ustedes hagan como mínimo 10 preguntas que le preguntarían a alguien que está ahí en su grupo o en su sesión. Mire, ¿y dónde trabaja? Where do you work? ¿Y dónde vive? Así como me empezaron a preguntar a mí, mire, ¿está casado? ¿Tiene hijos? ¿Cuántos años tiene? ¿Dónde trabaja? Pues así mismo puede agarrar ahí al compañero que va a estar en su sesión. Hay algunas, igual les pido que pues voy a decirlo, ¿no? Pedagógicamente es así, si hacen alguna pregunta muy sensible, la cambiamos. Voy a decir algo, a mí ya me han preguntado, mire, ¿cuántos años tiene su padre? Mi padre ya hace años falleció, se lo digo así muy honestamente, ¿no? Pero digo esto porque a veces hay sensibilidades y hay susceptibilidades. Tengamos cuidado tanto el que pregunta como el que responde, ¿no? Es decir, para tener y tener cuidado en eso. ¿Sí me doy a entender, chicos y chicas? Yes, teacher. Thumb up o thumb yes, down? Yes, teacher. Thumbs up o thumb down? Thumbs up. Okay, thumb up. This is the thumb finger. Perfecto, entonces, voy a cerrar mi cámara porque cuando comparto me atacan los alienígenas. Así es que, antes de que me ataquen, mejor les voy a quitar el medio con el cual me puedan atacar. ¿Qué vamos a escoger? Van a escoger la mejor answer, luego van a hacer las respuestas y abajo van a encontrar algunas preguntas. Pueden cambiar las preguntas y hagan, ya dije, como mínimo 10 y que vayan relacionados al trabajo del compañero o de la compañera. Por favor. Ahí está. Zombie crawl.
Bien, ahí está. Vamos a crear los grupos. Brenda. Okay, let's gonna go for the breakout rooms. No sé cómo está con su internet, Claribel, pero se ve que está teniendo problemas. Si quiere, apague la cámara por un momento y después quizás vuelva a encender. Porque la estaban atacando los alienígenas. Sí, aquí estamos, algo. Vale. Algo hasta problemas, ahí está la página. ¿Qué hay que hacer en la página? En la primera parte, escoge la mejor respuesta. Tengo que identificar, ahí está la pregunta, ¿a quién se refiere el sujeto? Where do Rob and Matt live? ¿A cuál se refiere? I, you, they, we, ¿a cuál de todos? Where do Rob and Matt live? ¿Cuál es el sujeto? Ahí tengo el ejemplo. They live in England. In England. Maybe. Where do you live? Por Francis. Tienen suerte, volvieron a quedar con Cristian aquí, ajá. Con este Cristian. Rapidito se me aburre, le ayuda a contestar y después dice, ¿qué hacemos? Dice. ¿Sabe, Cristian? ¿No entiende la tarea, por favor, y me las pone a hablar? Y le enseña pronunciación, Cristian. No, ahora la vaya a ayudar ahí con la grammar, ¿ok? Trataré. Trataré también. Me va a quitar la chamba, ese es un gran problema. No sé dónde estaba Claudia, Marcela, aquí estaba, ¿no? ¿Verdad? No, solo nosotros. A la cuenta. Y nos estaba ahí, solo nosotros cuatro. Ahí, gracias. El número 5, Rosina. No, imagínense, ya van por la 5 y algunos por la 1 van. How do you go to school? Pero abajo están las preguntas, niños. Ya vieron que en otra parte de abajo hay preguntas. Ahí sí hablan en eso, niños. I walk to school. What do you eat at the dinner? What do you eat at dinner? I eat chicken soup. I eat chicken soup. Exactly. Okay. For when do Tim and I have Marcela, lo siento, no sé dónde estaba, pero acá la mandé, Marcela. Pero aquí quedó con Doria, ya. Pues sí.
Solo niñas quedaron aquí, ya la voy a cambiar a todas. Mujeres al poder. ¿Han entendido? ¿No tienen problemas con la página? En la primera no. parte creemos que no hemos entendido, profe. Uh-huh. Ok. Uh-huh. De hecho, vamos en la número 4. Perfecto. Después, por favor, con las preguntas hay que hablar, ¿verdad? No solo leerlas, sino que ahí, y recuérdense que pedí que crearan como mínimo 10. Bien poquita, pa. Y si quiere, le damos a las 20. No, hombre, 5, déjenos. No, para que aprendan. Mire, ya sé lo que sienten mis alumnos cuando les digo, niño, y 5 vamos a hacer. Si quieren, hacemos 10. Sí, cabrón. No, sí es bueno estar en esta posición. Yo he estado en todas. O sea, yo he sido alumna, yo he sido maestra. Vaya, haga 50. Y digan que yo tuve maestros que en la universidad. Digo que solo de acordarme. Ay, Adi. Perdón. Nada, tranquila, no se preocupe. Es lunes y el cuerpo lo sigue. No, el lunes y el cuerpo lo resiente. Ah, va, perdón. El viernes son los viernes y el cuerpo lo sabe. Ah, va, el cuerpo hoy lo resiente. Perfecto. Vaya, ok. Vale, número, ya me. Número 4. ¿Y qué pasó? Ok, bueno. En la 4 la respuesta sería. No, pero hay que leerla, Miss. Ajá. When do. Tim and I have football practice. Ajá. Entonces, ¿cuál sería? Tim, yo pienso que sería we. We. Ajá. We así have. Es. Tim y yo. Ajá. Nosotros. Parte de la de las preguntas. ¿Cómo? Así. La otra parte de las preguntas que vamos a hacer nosotros. Con nosotros mismos, del trabajo. En una parte van a hablar, las preguntas de abajo son para que hablen y conversen. Y luego van a hacer, Francisco Javier, 10 extra sobre, no sé, sobre los trabajos de sus compañeros acá en el ¿qué? En el grupo. Por ejemplo, La primera parte la respondimos, teacher. Perfecto, fantástico. La segunda es solo para hablar, para preguntarse entre ustedes. Y van a hacer, digamos, un tercer ejercicio en donde ustedes van a crear preguntas que le van a preguntar, valga la redundancia, a un amigo de ustedes aquí dentro del curso sobre el trabajo. Hey, what time do you start to work? ¿A qué horas empiezas a trabajar? ¿Ah? ¿A qué horas sales? Por ejemplo, a Francisco, yo le voy a decir, no tengo hora de salida. Ah, llegando, maneja y sigue. El Francisco me sigue la huella, como 5 trabajos tiene. Y bien tranquilo lo miro yo. Sí se cansa, pero no se le nota mucho. Vaya, teacher. Entonces la primera pregunta sería a Francisco. What time does your mom get up every day? My mom gets up every day at 6 a.m. 6 in the morning. 6 in the morning. Ajá. No, ahí sería. No. Ah, no. Sí. Ajá. No. No. Ay, ¿y ahí qué sería? No, ¿en cuál? She doesn't. Ella. No, she doesn't. ¿En qué? Does your mom work? Exacto. No, she doesn't. No, no trabaja. Where does your dad work? My dad works in La Matepec. Okay. Hospital. No. Okay. And where does your dad work? Yes, my dad work in the Padre Arrupe Clínica. Okay. Dude.
My mom, Bill, ¿se dice? ¿Falleció? Ah, eso es lo que decía. Okay. ¿Ah? Eso es lo que decía, a veces dice... Sí. My mom... My mother, my mom... Is... deceased. En el caso de mi padre también, my father is deceased. Mi padre está fallecido. Deceased. Ajá. Esa es la forma de decir las cosas. Oye, le toca a Isamar. What does your mom like to eat? creo que dice. ¿Qué le gusta comer a tu mami? Tu madre. Ah, the lunch. My mom. Mira. ¿Qué lo? Lo lavo. My mom, I like pasta. My mom likes. Likes pasta. Likes pasta. What? My mom get up every day. Sería. My mom gets up. Ah, okay. My mom get up. Gets up. Gets up. Sí. Gets up. Y porque recuerda que he dicho de terceras personas. Gets. Exacto. Gets up. What time does your mom get up every day? Yeah. What time does your mom get up every day? Work. My mom gets up at 6 a.m. At 6. Sí. My mom gets up at 6. My mom gets up. She gets up at 9. Uh-huh. O'clock. Tamar. No, I don't. No, I don't. Isamar, are you here? Yes, teacher, sí. So let me tell you that today you are the winner of the lotto. What? You are the winner of the lotto. As a dinner. I mean, you are the winner. You have to stay with me after the class. Ah. A ella le tocó. En serio. Yo así como, yo lo escuchaba y no lo creía. Sí, pero... No, es que tampoco es que se ganó la lotería, pero sí ya tiene que quedar conmigo. No, es que como vi, creí que iba por número de lista, yo dije, ah, pues voy de fulanito o menganito, dije yo. Pero sí, pero es que entiendo que si es así, veamos. No sé. Quiero ver. No, pero no, mejor. Teacher, no, pero es que a usted le toca, porque hoy es la sesión 11 y nadie ha fallado. Ah, pues estamos bien. Va. Sí, porque mejor otro día que le toca en la U, a veces le cuesta más. No problem, teacher. No, ok. Problem. Así, no llore, pues. No problem, no llore. No problem, así, with the cries, I mean, with the tears over your face. Como en el ejemplo que nos dio él, decía, por ejemplo, what time do you finish work? Y en la respuesta solo hacía at 6. Y estamos usando las question words. ¿Haremos time? Respuesta corta, teacher. Lo que pasa es que esa no es una respuesta corta, Abby. Uh-huh. Una respuesta corta es yes, I do, yes, o no, I don't. En este caso me está pidiendo información, digamos, y yo soy escueto para contestar. Por ejemplo... Es que estábamos acá, teacher, por ejemplo, yo preguntaba, ¿verdad? Sí, en la primera que dice acá, en la tarea, en el ejercicio, what time does your mom get up every day? Ajá. Entonces, si mi respuesta puede ser at 4. Sí, o sea, sí y no. Es at 4, but we can. Sí, ahí está la información. To at 7.
Va, entiendo, sí. Voy a explicar los dos puntos. Okay. En el caso son correctos. Yo pediría que quizás para que ustedes practiquen, dé una respuesta más larga, como she gets up, pero sí se puede. Es como, por ejemplo, usted me pregunta a mí, hey, how many brothers do you have? Yo podría decir 3, 0, o sea, escueto. Podría decir, I have 3, que también se vale. I have 2 brothers and a sister, también se vale. Y también puede decir, yes, I have 3 brothers and his names are, or her name is, o sea, me doy a entender. El punto es más, para contestarle a Adi, por ejemplo, que esa no es una respuesta corta, porque me está pidiendo información y me la está dando. Ahora, yo pido que ustedes, para que practiquen un poquito mejor, den unas respuestas más largas, como por ejemplo, cuando mi mamá se levanta, ¿a qué hora se levanta mi mamá? Ah, she gets up at 6. Ya con eso digo, ella se levanta a las 6. Ella se llama extra. Ajá. Entonces sí, sí, sí también se ha permitido eso de... Sí, sí, sí. Ajá. Vale. She gets up, o sí, cabal. Mi mamá, ¿a qué hora se levanta tu mamá? A las 6, at 6. Pues, o sea, es permitido. Pero para efectos de práctica, para ustedes, mejor den unas respuestas un poco más largas. Ok, va. Lo voy a sacar ahorita para pasar lista y después lo voy a mandar. Ah, va. Chévere. Okay. Two, one. Okay, we go for the attendance list. That's why you are out of the breakout rooms. Okay, let me see again the attendance list. Voy a cerrar la cámara porque es cuando me empiezan a atacar, ya he dicho. Para evitar ataques. Y queda el video así todo. Ya no se ve uno tan guapo. Así que no. No vaya a ser. Sí, niños. Recuérdense que esto se va para YouTube. Traten de no dormir. Se van a salir ahí en el video. Todos adormitados. Así que no. No, teacher. Mire, Cristian. Bien contento estaba. Ah, no, Cristian. Siempre. Bien de caché aparece ahí. Dale, di al Cristian. Está bien. Nos quitó a Cristian. Sí, no, es que sí, de por sí dice la estampa. Como decía aquel, el estilacho ya lo tiene y la foto todavía más le ayuda. Vamos, Adi Beatriz Reyes. Present. Good. Ana Cristina Hernández Serrano. Present, teacher. Brenda Ivette Moreno. Miss Brenda. Claudia Claribel Mengíbar. Present. Claudia Marcela Rosales. Present. Doris Alejandra Bolaños. Teacher, ya vine. Ah, vaya, está bien, Brenda. Perfecto. Es que no le escuchaba nada, por eso me salió. Ah, pero ya, hoy sí ya lo escucho. Francisco Javier Zelaya. Present. Ay, hombre. I move.
Me moví. Perdón. Me llamo Francisco Javier. Laia Graciela Saraí Ramírez. Present. Inmer Argueta Ramos. Present. Hey, Inmer, nice to see you. Buena cámara, ya tiene conexión. Nice to meet you. Porque ando pasando, pero ya acá. Encantado de conocerlo, no lo habíamos visto así. Un gusto. Era, creo que el último ya que me quedaba por conocer. Your face, I mean. Sí. Esos niños, para que si un día se encuentran en la calle, me encuentran a mí, se recuerden que fuimos compañeros, para no vayan a andar ahí de, a mí. No, no lo conozco. Sí. Isamar Cárcamo. Present. Good. Jessica Otilia Torres. Present, present. Good. José Alexander López Pérez. Present, teacher. Good. Carla Yanet González. Present. Maritza Martínez. Present. Patrick Beatriz Quintanilla. ¿Qué le pasó a Patrick? Patrick, vamos. Ah, va, está bien. Y no apague de vez en cuando la cámara, Patrick, para que mejore el audio. Con la cámara apagada le va a mejorar el audio. William Torres, Rosina Elizabeth Reyes Tobar. Present, teacher. Good. Susana Carolina Rosales Escobar. Present, teacher. Wilfredo René Mendoza Otero. Present, teacher. Good. Vale, vamos a las salas otra vez y recuérdense, quiero ir ya que ya han practicado un poco con las preguntas que les di y la página. Hoy quiero que empiecen ustedes a hacer las preguntas. 10, dije, ahí pregúntele qué puedo poner a su compañero o todo eso. Pero quiero ir que están hablando, ya tienen las herramientas, hoy solo falta que creen las cosas. Teacher, pregunta, me anoto. Sí. En la asistencia. Sí, sí, sí. Okay. Ya está, Brenda. No se preocupe. Gracias. No, tranquila, que ya está ahí. Y tengan confianza, también pueden preguntarse, ya como dije, ya preguntas así como un poco personales, sin salir de, del respeto, sin salir del esquema, pero ya dónde vive, dónde trabaja, qué hora sale. O sea, crear ese tipo de preguntas, crear un ambiente fluido del idioma. Yo digo que se enfoquen en el trabajo, pero no tiene que ser exclusivamente de trabajo, sino pues que puedan ir hablando inglés. ¿Queda claro, niños? Sí, ¿verdad? Asumiré que sí. Yes. Yes. Ok. Yes. Me falta, no quiero ver, quiero ver. Yes. Yes. Permítanme. Permítanme, solo estoy aquí viendo ahí cómo está el asunto. Vamos, que hay un detalle. A ver, aquí está. Sí. Ahí vamos. Pues sí, compañerita, y ahorita, ¿qué nos preguntamos? Now, a question. Quiero ver. con las que teníamos. Creo que nos quedaron algunas pendientes. ¿Y quién va a empezar? Yo tengo una de las que él dijo que hiciéramos, tía. Ok. Ok.
pero no me acuerdo si de estas dijeron que las íbamos a hacer todas del trabajo o todas así. No, pueden ser personales, tranquila Graciela, pueden ser personales, del trabajo, pueden ir ya alternando. El punto es que estén hablando en inglés y que traten de usar bien la estructura, Graciela, no se preocupe, ya puede preguntarle, mire, y no sé, cosas así que nos permitan más el lenguaje. Para ir agarrando ambiente, como dicen, pues va. Para ambientation. Eso. Ambientation. ¿Quién fue la de eso? Susana, ¿no? Mi. No, no fui yo, teacher. Pero está bien. Yo estoy bien portadita hoy porque me veré la cabeza. Ay, no, teacher, mañana es San Valentín. Sí. Yo sé. Vamos a tener una clase de inglés, es lo que les puedo ofrecer. Vamos a jugar Amigo Secreto. Virtual. Muy caro sale. Virtual. Ay, virtual, pues sí. Virtual present. Cabal. Virtual presence. Vamos, Graciela. Está bien, todas las que ha hecho. Ahí, vamos. Ajá, no es tan difícil, pero prefiero inventar las preguntas en vez de leer esa. Ok. Esto está bien, Cristian. Ayúdenme ahí a los demás también a que inventen también preguntas y que ya agarren ambiente aquí. Pueden, ya dije que la mejor relación es del trabajo, pero ya pueden irse preguntando cosas sin salir de un esquema y con el respeto debido, cosas personales, pues, ¿no? ¿Dónde vive? ¿Dónde trabaja? ¿Qué hora sale de trabajar? ¿Qué hora entra? ¿Qué hacen su trabajo? Mire, qué sé yo. Thanks. Perdón. Where are you from? It. In the world or in work? In the comedor. ¿Cómo se dice comedor? Pero es el comedor. Cantín, chalet. Ajá. La pregunta era where do you eat in work? Sería at the world, at the work. At work. Ajá. Y para decir que es en el comedor del trabajo, o sea, porque es un comedor común, pues, o sea, tenemos un área para, ¿no? O sea, canteen job. Suena así, sí. Canteen, como que si es cantina. De hecho, que de ahí viene cantina. Ah, lo que pasa es que cantines yo. Ajá, lo que sucede es que las cantinas hace años eran los comedores más tradicionales allá entre el 1800. Ajá. A las cantinas no solo se iba a beber, sino que se iba a comer. Okay. De ahí, me imagino que de ahí viene la cultura de los bares con sus boquitas. Es cultura. Exacto. Porque obviamente todo eso viene ya en historia, pues, y tendrían que entender que, digamos, los primeros comedores surgen allá en Europa, y por lo menos la palabra que describen los británicos para decir comedor, chalet o merendero, dependiendo también del español, es canteen. Teacher, dígame. ¿Cómo se podría? Va. How on es qué edad, ¿verdad? ¿Cómo? O sea, yo lo que le quiero preguntar a Brenda, ¿cuánto tiempo lleva trabajando en la empresa? Estructura diferente, se la voy a enseñar porque ya salen, pero está bien, va. O sea, porque como dice que tenemos que hacer preguntas del trabajo. No, está bien. Como preguntarle cuánto tiempo lleva trabajando en la empresa. Solo es que, ajá, se la voy a dar, pero es que ya esa es otra estructura. Pero es así, ¿ve? How long have you been working there? How long have you been working there? ¿Cuánto tiempo has estado trabajando ahí? How long have you been working there?
Esa es. Pero siempre usamos el how. Sí. Solo es que el how se usa, lo que cambia es la estructura, porque ya no está preguntando algo, digamos, de info question directo. Esa ya es una pregunta que se hace, bueno, se conoce la estructura como presente perfecto, porque es un presente que está ahorita, pero que empezó, valga la redundancia, en el pasado. Por eso es que es esa la forma. Okay. ¿Alguien más que pregunte? Eso, todos, por favor. Ok, vale. Hoy vamos con la número 5. Number 5. Okay. Mm-hmm. What does your dad do? What does your dad do? Con otras personas. My dad do. No, my dad drive a car. In a drives. Drives a car. Exactly. Me perdí, ¿dónde vamos? En la 5. La que está abajo de when does your dad relax? Okay, what does your dad do? Ajá. La voy a escribir. Ya pueden ir inventando también las preguntas, niños y niñas. Paciencia, teacher. Es la madre de la ciencia. ¿Cómo se dice? Las que están aquí. Paciencia en inglés. Patient. 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 Así hay una canción de Guns N' Roses. Eso, vaya, ¿eh? Tenía que ser noventera, Ana Cristina. Va, ¿podemos usar de estas preguntas, teacher? Pero en vez de poner los objects de mom, dad. Sí, pueden usarlas como base y también crear nuevas. O sea, pueden ser esas, pueden servir de ejemplo. En lugar de preguntar, por ejemplo, what time that, o no, when does your dad relax, puede ser la directa. When do you relax? ¿Cuándo te relajas? Uh-huh, uh-huh. Okay. Okay, teacher. Ah, pues comenzamos a hacer las nuestras. Ya. Yeah. Démosle. Démosle. Uh-huh. Bye. Bye. Uh-huh. How does you? How often? How often? What it means? How often está incluida ahí y ya la verán, pero también es cuán a menudo. ¿Cada cuánto puede ser? ¿Cada cuánto? No, es cuán a menudo. Realmente se usa para rutinas. Es decir, como por ejemplo... How often you go to the beach? Exacto. How often do you go to the beach? ¿Cuán a menudo vas a la playa? Ok. ¿Cómo dijo que eres en español? ¿Cuán a menudo? Menudo. ¿Cuán menudo? ¿O cada cuánto, vaya? Vaya, es lo que yo le dije y me dijo que no, fíjese. No, como no, lo que pasa es que quizás no le escuché bien. Estaba cantando. Ah, pasa, la traducción más literal, Marcela, es cuán a menudo. Ah. Pero ya la traducción más latina es cada cuánto. Ajá. Ah, ok. Vamos a ver. How often does Doris, how often does practice sport? Ah, solo ahí lo único, Cristina, es que how often do you? Ah, okay. How often do you? Cuando es para un directamente para alguien, sí. Y si está preguntando en alguien en tercera persona, entonces si es does he o does she. Para una tercera persona, ¿verdad? Exacto. Entonces, si estuviera yo preguntando. Si me preguntara, por ejemplo, a mí, por exacto. Doris, sí sería how often Doris does take a nap. How often does Doris? That's okay. Sí, entonces sería la pregunta, que en el orden correcto, ¿qué va primero?
las WH question, luego el auxiliar, luego el sujeto y de último el complemento. Okay. Entonces, la pregunta correcta sería, Doris, how often do you practice sports? Exacto, ¿cada cuánto practica deportes o cuán a menudo? Una vez al año, le voy a decir. Hey, really? Doris, menos mal que su amiga. Por suerte. Dígale, así ya nos exhibiste, dígale. This is the moment I never practice the sport. Ah, pues no, tampoco la salvó ni una vez al año. Entonces, teacher, podía haberle preguntado, ¿verdad? Do you practice sports? Exacto, esa es una forma, practicar deporte, yes I do o no I don't. Luego, cabal. How often? Exacto, how often. Ok, bien. Ya vamos llegando. Many. How many? Claudia, how many? How many what? How many children? Children. Have. Children have. No, ¿qué le faltó? Do you have? Do you exacto. Have? Okay. How I many have two, have? Two children. I have two daughters. Children. Recuérdense que children no es children. Es children. 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 I have two children. Parents. 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 No, daughters. Ah, daughters. Daughters. Yes. Daughters. Eso es daughters. Daughters. Yeah. Ay, teacher, a mí me cuesta. ¿Quién? Y a mí también. Pero no se rindan, hombre. No se rindan. Es que yo lo entiendo, pero no lo puedo hablar. Pero ese es el reto. Sí, eso es lo que más cuesta. Ese es el reto. Susana Carolina ha sido nuestra maestra. Vaya. No. Vaya. Susana. No, Graciela también, Graciela. Y Graciela también, es cierto. Graciela nos da algunos tips ahí de vez en cuando. Vaya, ven, pero entonces tienen personas que la ayudan. No se rindan, don't give up. That's sí. It, don't give up. Don't, ¿cómo? Don't give up. Don't give up. Give up. Can no se rindan please. O no te rindas, don't give up. Can to, don't give, don't give up. Don't give up. Give up. Lo voy a copiar para recordarme, don't give up. No, es don't give up. Don't give up. Exacto, pero únalo, no lo separe. Don't give up. Exacto. Don't give up. Exacto. Don't give up. Solo por eso lo voy a poner de estado ahorita. Eso, no te rindas. Don't give up. Y si la quieren mejores. Y si la quieren mejores, never give up. Nunca te rindas. Exacto. No te rindas o nunca te rindas. Never give up. Never give up. Never give up. Y si quieres darte ánimos, you can do it. Never give up. You can do it. Y si quieres darte ánimos, you can do it. Come on, you can do it. Ustedes pueden hacerlo. Don't give up. You can do it, Otilia. Híjole. Híjole, así no, tite. Bonitas las frases, pero ya no, dígame. Pero you can do it. Do it. Ajá. You can do it. You can do it, exacto. Okay. Quiero ver. She has 5 years and the boy has 2 years. Maritza, do you have sisters? No, I don't. I have three brothers. Oh, and how old does they have? No,
No. How old are they? Ah, how old are they? Okay. Exacto. ¿Y por qué no agregar el have? ¿Por qué no? Porque el have es un verbo... ¿Qué se con...? Se me olvidó. Es un verbo... No recuerdo el nombre ahorita, se me ha ido, pero no es para edad. Ah, entonces, okay. Para edad se pregunta, a veces la gente dice, cuando dice edad, I have, pero en realidad para decir la edad es I am, porque es como no recuerdo ahorita, pero es un verbo, el have es tener, básicamente, a veces de tener algo. De posesión. Exacto, okay. Llamémosle así. Y el, entonces, a veces el verbo to be es de tener, pero ¿cómo puedo decir? Ah, de uno. Recordé. Have generalmente es algo que puedes mostrar muchas veces. La edad relativamente no la puedes mostrar. No dices, I have 20 years y muestras el 20, ¿no? Por eso es de que se usa el I am. Entonces, básicamente el have es para cualquier otra cosa menos para la edad. Sí. Ajá. Es que esa es una regla ya así, digamos, que assume, digamos que ya se conoce que el have es como cabal, no recuerdo, tiene un tipo de nombre, porque hay verbos, por ejemplo, de acción, que indican acción, hay verbos modales en el inglés, hay verbos auxiliares, el do es un verbo de acción, pero también es un verbo modal, o es un auxiliar, perdón. ¿Cómo sé que es un auxiliar? Lo hemos estado usando ahorita, cuando dices, do you have brothers? Ahí es un verbo auxiliar, pero cuando dices, por ejemplo, do you do your homework, ahí tenemos uno como auxiliar y el otro como verbo de acción principal. Okay. Old. How old are they? Ajá, how old are they? They are 25, 16, and 19, se me olvidó. 19. Todos los entre el 13 y el 19, todos son los teen. Por eso es cuando sos teenager. ¿Ah? Por eso es de que son después del 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 y 19. Y tiene que sonar. Y a veces le corrijo a los mis estudiantes cuando dicen, ¿cuántos años tiene? I am 40. Pero si usted dice 40, ya no dice, tengo 14, sino que dice, tengo 40. Mm-hmm. Okay. Do you have brother Christian? Do I have what? Do you have? Vamos a ver, quiero ver. Wilfredo. Dígame. Teacher, help me. Si yo le voy a preguntar a él, ¿qué deporte practica o cada cuánto practica un deporte? Es how often do you practice the sports. Ah, okay. Y si es, entonces, ¿qué deporte practicas? ¿Cuál sería, Patrick? Sería which one? No. No. Nadie me preguntó por which one. Which one se usa, significa cuál, y se usa cuando yo tengo dos objetos de elección. Como por ejemplo, si usted le dijera, usted le preguntara, what sports do you practice? ¿Qué deportes practicas? Él le dice, por ejemplo, soccer and basketball, por ejemplo. But which one do you like the most? O which one do you practice the most? ¿Cuál de los dos practicas más? No, pero debería apagar la cámara, teacher, porque Se está invasora. ¿Perdón? Está de invasora ahorita. Ah, de verdad. So sorry. Sí, apague la cámara. Ahí estamos. Ahí está. Ahora no le escuchamos mucho. Yo no le escuché, la verdad. Ajá, es que se le cortó. Espérese, Alexander, ya le digo. O explico otra vez. Decía que which one, si quieren apaguen a ustedes porque creo que tiene eco la de Patrick. La voy a silenciar. Va, decía que lo que sucede es esto, que which es uno de los que ocupo para decir cuál cuando tengo objetos, dos objetos de elección, dos o más. Entonces, por ejemplo, si él, yo le preguntaba qué deporte practica y él me decía basketball y fútbol, yo le preguntara, which one do you like the most? ¿Cuál es el que más te gusta?
Y ahí sí, ya él dice, ah, I like the most soccer, o I like the most basketball. Pero which es uno que pregunta cuál cuando yo tengo objeto de elección. Ahora sí, Alexander, dígame. No sé si está bien, pero por lo menos si le quiero preguntar a alguno de ellos, sería, o sea, le voy a decir como yo medio lo he formulado aquí, pero también es lo correcto. How do you feel o como de sentir in your work? ¿Cómo te sientes con tu trabajo? Sí, está bien, solo que es how do you feel at work? ¿Cómo te sientes en el trabajo? Repeat, por favor, please. How do you feel at work? At work. Exacto. Perfect. At work. Mm-hmm. How do you feel at work? Sí. Y yo podría decir, I'm fine. I feel good. I feel good. Y si quiero decir, como me siento estresado, sería... Stressful. Perfect. Thank you, teacher. You're welcome. Terrible. ¿Qué pasó? ¿De qué me perdí? El inglés corporativo. Qué terrible. ¿Por qué? ¿Qué pasó? No, son bromas. No, que nos estaban preguntando de qué edades le dábamos clase a Dillo. Y en cambio, Isamar está en primer ciclo. Ya con los chicos, está con los menos. Yo, aunque ustedes no lo crean, ya anduve rebotando en todos los niveles. He dado inglés en parvularia. He dado yo solo inglés. En parvularia y en bachillerato no he estado, teacher. Yo pero sí, ya estuve. Primer ciclo, segundo ciclo y ahora en tercer ciclo. Ya estuve en todos los ciclos. De hecho, ya probé también educación de adultos, cursos libres de universidad. Estuve dando clases en la nocturna. Pero creo que aquí aplica el dicho que los niños de antes no son como los de hoy. Sí, en parte. Es que ya... En parte quiere decir, quizás está mal decirlo, pero en parte somos culpables de eso. Sí. Porque a nosotros nos mandaban a vaya, hacer eso. ¿Cuándo se aburrió? Yo nunca, nunca me acuerdo haber dicho, yo pensé, ay, qué aburrido. Jamás en mi vida. Yo nunca. Sé. Siempre teníamos algo que hacer. Saltar cuerdas o archivos. Hoy, si la nuestros papás se encargaban de algo, pues. O sea, y eso por no hablar en comida, en todas las cosas. Pero en fin, pero volviendo a, si no, yo tengo desde que póngale, hace casi 16 años que doy clases y ya pasé por, bueno, hasta cubrí modalidades flexibles, pues. Ah, o sea, creo que allá no, fui. No, pues le da paja. ¿Ya? No, ya fui director 6 años de una institución educativa. O sea. Te digo que vengo de rebotar y apenas tengo 42 años, me faltan como 18 para jubilarme. No ¿Qué sé se que siente, ¿Qué se siente ser director, Ticho? Ay, Adi, no sabe lo que pide. No, yo no pido. Ruego fíjese a Dios que llegar a hacer eso. Es bonito y creo que se puede con la parte documental. La parte más difícil de ser director es... tratar con las personas. Lo conductual, así es. O sea, esa es como la parte más difícil porque, y más cuando a veces usted ha sido compañero y luego asciende a jefe, eso es un caso. O sea. Sí, no a todos les agrada, vean. Eso, bueno, pero digo, eso es una. Luego, quizás usted como compañero era de una forma y luego ya de jefe tiene que mostrarse como jefe, pues. Y a la gente dice, no, que mire, que eras así, que no sé qué, que has cambiado, pero. Obvio. Luego, la aplicación de leyes. Ya uno como jefe, aparte de dar el ejemplo, sos el jefe y tenés que aplicar leyes y aplicar a veces hasta descuentos. Normativas institucionales. Uh-huh. Hasta descuentos y ahí sí ya como que con la gente ya te la echaste encima, sos el mal jefe, nadie te quiere. Entonces, le digo que yo estuve 6 años en una institución y o sea, se siente bonito de primas a primeras, pero ya cuando vienen las cosas, arreglar demandas de padres, hoy con las leyes, demandas, o sea, así es que es todo un caso. Ay, no. No, o sea, es bonito. Yo a cualquiera le digo, bueno, allá ustedes. Yo ya viví la experiencia.
gocé muchas cosas de esas, aunque también hubieron días negros que daban ganas de salir corriendo y decir, ya no quiero. Porque es algo así como el capitán de un barco, debe de ser el primero en estar y el último en irse. Se hunde el barco, al capitán de un barco italiano que se fue, lo metieron preso. No sé si se recuerdan, un crucero que atracó en Italia, lo metieron preso porque él fue el primero y ahí dejó a toda la gente. Entonces, ¿qué le digo algún día para el coach, hombre? Ya le digo que ahí vengo a rebotar. Si es que, no, pero si lo anhela, dele. Un día puede ser director, asesor y todo, dele. No, yo siempre he tenido esa curiosidad, pero no. Ay, después yo soy demasiado confrontativa. Y a mí me gusta dar clase y ya como director, jefe ya no se puede dar clase. Sí, Adi, pero a veces llegas a un punto en el que dices, bueno, y si no lo hago yo, a veces, ¿quién lo va a hacer? Y a veces con tal, digamos, de que usted también conoce a sus compañeros y tal vez al que quieren ascender, así como que sabes que te va a hacer la vida imposible, porque también hay que hablar en esto de caracteres. O sea, cada quien tiene su carácter. Pues. Uh-huh. Y pues, por ejemplo, Ana dice, no, yo soy así. Y otra dice, yo soy así. Te sabe que es así. Eso es un caso. Ana es una gran jefa. ¿Ah? Está bien, no, qué bueno, o sea, que cada quien se conoce. No, yo me diera duro con los papás, pero yo no, cruz, prefiero trabajar con los niños, con los papás es mucho más difícil. Cabal, esas son cosas, así que. Chao. Y con los docentes peor todavía. Nos cortaron el chambre, Graciela. Ay, lo sabes. Con el teacher, no, hombre. Allá estábamos dando clases, eso ya estaban saliendo preguntas ahí. Ya se había puesto emocionante, teacher. Ay, ay. Usted dijo pregunten en inglés, nosotros preguntamos. Ah, bueno, ya empezaron a agarrar ambiente. Y no sé si así los veo a todos bien contentos en estas clases, ahí como que, ay, qué chivo. No. Yo solo le diré que de este grupo de clases va a salir un grupito de emprendedores, todos son eso, bienvenidos. Eso, eso es bueno. Los fines de semana. Eso es. Está buscando todos los que... Sí, todos para que emprendamos todos y salgamos de esta crisis que tenemos. No, hombre, está bien, me parece. Háganlo, niños. Háganlo, eso es bueno. Info questions and answer. Vean entonces acá que cuando hablamos de info question, estamos hablando de respuestas completas. ¿Perdón? Page number 30. Gracias. Page number 30. What do I do? I supervise the production workforce. Where do you work? Yeah, I work in the accounting department. When do we go to the meeting? Y vean. Veamos, déjenme ver. Anotar. Destacar. Vale, vea. Aquí todos vienen. Do. Porque son en primeras personas. Y aquí obviamente. Supervise, work, investigate, take. Pero ya luego podemos ir a la parte de info question, y aquí ya vemos que con terceras personas hemos dicho que hay que tener cuidado, obviamente, y a varios les corregía que ya cuando hacen este tipo de preguntas y hablan de she visits, tengo que agregar la S porque eso es parte de lo que ya aprendimos en el presente simple, ok, goes, supervises, starts, y miren el auxiliar aquí, does, ¿ah? Entonces, no sé, preguntas hasta acá con este tema, niños. No. Vaya, o ya tienen más material o ya pueden preguntar algunas otras cosas. Les voy a dar, vaya, rapidito. Sección, ya me preguntaron, pero puede ser, pregúntele a su compañero o pregúntele al teacher y aliste su pregunta ya, rápido. Así, o ya tienen más material.
Antes solo do y algunos me preguntaron. Pero ya me puede preguntar where, why, so. A ver, Alexander, vamos, rápido. Pregúntele al teacher o a su compañero, a cualquiera. Siempre con el respeto y todo. ¿Verdad? Perdón, le voy a preguntar a Graciela. Vamos. How do you feel at work? Vaya, Graciela, how do you feel at work? ¿Cómo? How do you feel at work? ¿Cómo se siente en el trabajo? I feel tired. So tired. No. Bien, olímpica, 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 Alexandra, olímpica. ¿Usted quería que le dijera no? That is the environment, the work environment, clima laboral. Uh-huh. Work environment. Work environment. Environment, like medio ambiente o ambiente. Es, en este caso es clima, se traduce como clima laboral. Ah, no, pero escrito, ya vi que lo puso así. Ajá, work environment. Muy bien, Claudia, pregúntele a un compañero o al profe, vamos. ¿Cuál Claudia? Claudia Marcela, perdón, es que es la que el Zoom me está diciendo gracias. Vaya. Where do you live? Ah, well, I said that I live in El Soya Bronx in San Salvador. Okay. Good, thank you. Cristina? Thank you. Okay. ¿A quién está viendo? Dígame. Cristian. Va. Eso. Where did you spend the weekend? Where did you spend your weekend? ¿Dónde gastó su fin de semana? The last weekend. I think so. Yes. I spent my weekend in Buffalo Wings. Oh my God. Woo! Eating Chunks. Wings with hot sauce. Chunks barbecue. Yes. Sería Think Chunk o Think Alitas. O Think Chunks. Think Chunks forever. But I don't like the barbecue. Yeah, the best, I mean, like the best spicy sauce, no? Buffalo wings are my products. Oh, really? My friend. Vaya, Cristian, hagamos los charos de Will. Para comer. Amigo. With discount. Yeah, I need conmigo. Discount. Y hacemos la competencia. Ya tenemos que ganar los baños. No, nada de competencia. Es el otro negocio. Ahí está ya la oportunidad de emprendimiento también. No, vamos a poner no. Ahí la casa de las alitas. Negocio. Good. Adi. Hi, mi pregunta es para Rosina. Okay. Okay. Rosina, do you like your job? Yup. Yo. Yes, yeah. I like. Yes, I do. I do. Yes, I do. Okay. Pregúntele a usted. La siguiente pregunta era why. Why? 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 Ajá, va, a ver, why tiene, nadie me preguntó dos cosas y con esto cierro. El why, la respuesta es because. Because. Y ahí tienen al cantante. Because I love you. Por eso te amo. Entonces, esa es una. Luego, solo en otro grupo me preguntaron cuándo uso which o cuál es la diferencia entre which. Y decía que which, yo uso which cuando tengo objetos de elección. Por ejemplo, que a mí me preguntaran, si ustedes me preguntan a mí cuáles son mis deportes o cuáles deportes practico, yo les diría, mire, practico ping pong, básquetbol, ajedrez y fútbol.
Entonces usted me pregunta, which one do you like the most? ¿Cuál te gusta más de ellos? ¿Por qué? Porque ya tengo cuatro objetos de elección. Ah, entonces yo le digo, quizás el que más me gusta es el fútbol en ese orden. Ah, en ese orden, luego practico un poquito de ping-pong, quizás ajedrez en tercero y de último ha quedado el básquetbol en la actualidad. Pero así se usa which. Y what también se usa cuál, pero cuando no tienes este objeto de elección, cuando estás directo, ¿cuál es tu carro? What is your car? ¿Ah? Pero si usted tiene dos carros, puede preguntar which one. Usted, ¿cuál es tu carro? Aquel, which one, ¿cuál de los dos que está señalando? ¿Me doy a entender? ¿Sí? Sí, yes. Ok. Yes. Bien, niños, queda entonces de que puedan practicar, por favor, vamos haciendo tareas. Si se me permite a mí seguir en el curso, los quisiera ver a todos, no quisiera que nadie se quedara. Pero eso obviamente no depende de mí, depende en gran manera de ustedes, que hagan sus tareas, que cumplan con la asistencia, aunque ahorita siento que la mayoría lleva un buen récord de asistencia, les felicito de mi parte, pero algunos con las tareas vamos todavía por ahí. Ya dije que hay un caso particular y que lo estamos resolviendo y ya sabe quién es, y no sé, pues voy a volver a preguntar para ver qué sucede. Pero de ahí, pues no habría problema. Teacher. Dígame. When finish this course? I think so that it will finish. Bárbara, esa pregunta es buena. When does this course finish? Sería, when does it finish? Wow. The point is, I think so that is February 24th. Okay. Thank you. I think so that is Friday, February 24th. Teacher, y con usted vamos a... ¿Cada módulo hay teachers diferentes? I don't know. Really, they can change or they can assign me to me again. O sea, pueden cambiar o pueden asignarme a mí. No le garantizo nada. Puede quedar aquí grabado que lo pongan a usted, ¿verdad? En el siguiente. Podemos dejarlo aquí que vean la grabación para que lo dejen a usted en el siguiente con nosotros. No puedo garantizarle. Como le digo, a veces les van a hacer van a pedirles una evaluación sobre mí en algún momento también, pues, y ahí ustedes pueden poner cualquier comentario, cualquier duda, cualquier sugerencia, ¿no? No depende de mí, como les digo, en gran manera. A veces me han asignado hasta tres módulos juntos, es decir, los mismos estudiantes, pero a veces hasta ahí, a veces solo uno, a veces dos. No le puedo decir, mire. Dígame con quién tengo que hablar. ¡Eso! ¡Eso! Díganos. Vamos a mover influencias, Cristi. Bueno, niños, no se ha sentido la clase, pero it's time that you can close your eyes and go to your bed, darlings. Okay, bye. Okay. Bye. See you tomorrow. Bye. Have a sweet dream. Bye. See you tomorrow. Please don't miss any class. Don't miss any class. Do your homeworks. Bye. See you. Bye. Yes, Isamar. Hola, hola. Ajá, Isamar, cuénteme, ¿cómo le ayudo? ¿Algún tema que no haya comprendido o algo? O preguntas sobre, no sé, el módulo, tareas. ¿Cómo va con sus tareas, Isamar? Pues las estoy procurando hacer los sábados en la mañana, teacher, porque no me puedo quedar después de las 10 porque tengo una niña. Entonces, si yo me quedo despierta, ahí se queda despierta. Hoy porque es lunes y los lunes trato de activar la cámara, pero ahí se me quedó dormida en la cama. Veamos una película, yo en la clase ya viendo la película y se quedó dormida. Vaya. Entonces, procuro hacerla los sábados. Y bueno, ahorita, pero ya completó hasta, ¿dónde ha completado, Isma? Hasta esta unidad y el examen. Ah, va, perfecto, muy bien. Estoy al día. Ah, va. Y a veces el sábado en la mañana ya no le contesto los mensajes porque me toca ir a trabajar al colegio. Ah, bueno. Entonces solo lo veo y me voy. ¿A dónde? Voy usted también trabaja en el Arrupe, ¿verdad? Ahí en la maquila. La van a oír en esta grabación y se queda grabado.
Ellos están conscientes, hasta me vitaminan porque lo saben. Ay, Dios santo. Bueno, pero entiendo yo hasta donde he entendido que es al menos una institución y la paga, pues, es, es aceptable, llamémosle así. Sí, es aceptable, no nos vamos a quejar de eso. Sí, entonces, pero, ¿y de qué especialidad es? Yo soy de educación inicial y parvularia, pero estoy okay. En banca, soy con tercer grado ahorita. Sí, pero es que hoy como así está pidiendo, creo, a las nuevas ¿sí? reglas del programa Crecer Juntos, que las de parvularia asciendan, si es posible, hasta tercer grado. Así es, hoy se puede. Para decir, digamos, para poner las famosas áreas y zonas de construcción, de arena y todo ese tipo de cosas. Sí. Y pues me imagino también que está en la famosa lucha de todos los docentes cada año. En eso también. No, la verdad es que no he intentado. Ah, pero ya tiene años de que se graduó, Isamar, ¿no? No, me gradué hace, quiero ver, 2 años. Ay, Isamar, bueno. Sí, hace poco. La fe mueve montañas, pero usted conoce la realidad de nuestro gremio. Sí, yo sé. Y la verdad es que en el curso de inglés, como les decía los que nos escriben, ¿verdad? Los referentes. Ajá. Que la verdad es que yo por lo mismo del tiempo yo dije, no, quizás mejor no me voy a inscribir, pero al final he visto de que aunque sea así con ciertas cositas o detallitos he ido saliendo, entonces me voy a mantener en el curso porque si no es así es mentira, no hay otra hora, no hay exacto. Otro tiempo. No, y después, ¿quién quita alguna parvularia bilingüe un poquito mejor? No, y que lo aprenda primero porque... No le voy a negar, o sea, no es algo que diga, ay, me gusta, me encanta, o sea, me cuesta, y quizás porque me cuesta, es que lo veo así como que, ah, vaya, hagámoslo. Sí. Pero trato de forzarme y de participar y de estar. No, yo sé. De hecho, sí he visto cabal, que quizás de primero sí vi como que le costó un poco más, pero ya después como que ya se encargó. La primera semana no la vi así muy convencida. Es que esa semana fue así como que lo sigo, me quedo, no me quedo. Por lo mismo de que mis clases, por lo menos es lo que le comentaba, sí. Mis clases siempre han sido, ahorita ya estoy en el taller de especialización de la licenciatura, o sea, ya lo último, y siempre mis clases han sido los sábados, todo el día, desde las 7 de la mañana hasta las 7 de la noche, en las materias. ¿En qué universidad está, perdón? En el Espíritu Santo, ay, en el Instituto Especialista. Entonces, cuando me inscribí al curso, yo dije, vaya, démosle, porque como yo los sábados estoy ocupada. Y nos cambiaron horario de viernes de 6:30 a 9:30 y sábado en la tarde. Y domingo voy, un domingo sí, un domingo no presencial. Entonces yo dije, ¿cómo voy a hacer? Entonces con las tareas, con el colegio, con las clases, las de inglés, no me da el tiempo. Y y pregunté eso de la asistencia, que tanto me afectaba. Y me dijeron que me conectara, aunque no participara. Yo dije, es que no tiene chiste de que yo, o sea, vincule otro teléfono y no esté participando, no diga ni siquiera presente. Pero ahí voy. Sí, pero cabal, a veces uno pues entiende, ¿no? Que todas esas vicisitudes pasan ustedes con tal de mejorar. Y bueno, en mi caso, por eso hago el mejor esfuerzo, al menos porque no se me duerman para empezar. Eso es como... base para mí, y además pues comprendo, como le digo, los contextos como el que usted me comenta ahorita de su hija, el de sus estudios, es parte, ¿no? Pero animarle, ¿no? A que siga, a que no se rinda, a que pueda continuar en el curso, ya va con las tareas viento en popa, que era, digamos, algo que sí yo le vi en la primera semana también. Sí, pero vamos a continuar. Y hasta el momento, no, teacher, he comprendido los temas. Creo que como que estamos en lo más básico. Espérese que entremos a lo bueno y sí, lo voy a estar molestando más. No, no se preocupe. En realidad, no entendí, ahorita... Sí, no entendí nada. ¿Cuándo? Hoy. Ya en los próximos módulos, si nos toca, lo decir, no entendí nada. No, tranquila. Ahí está, yo sé que... Pues... Doy fe de que Inglés Corporativo tiene buenos docentes. De hecho, tiene un montón de módulos, TOEFL y todo ese montón de cosas. Son bien, y tienen, o sea, bien, quizás así, entre todos los que contratan, bien, quizás somos unos 30 docentes. Sí, bastante bueno. Entonces,
Ahí estamos, pero qué bueno que ha comprendido todos los temas. Bueno, lo que usted dice es básico y es cierto, pues por eso es que es el módulo 1, ¿no? Si es el inglés más básico. Sí. Hasta ahorita voy bien, digo yo. Vale. Qué bueno. Todavía le quedan como 3 minutos, no me vaya a ir. No, aquí estoy todavía. Ah, vale. Pregúnteme. No, pregúnteme usted. Porque, digamos, yo le voy a preguntar, ¿cuándo termina el módulo? Entiendo yo por lo que tengo en calendario que el 24 de febrero. 24 de febrero, falta todavía. Sí, es que póngale que ahorita nosotros vamos, son 4 semanas. Esta es la 3ª semana. Uh-huh. Entonces la próxima sería la 4ª y es ya el final. ¿Y se continúa así de un día a otro? ¿O no, hay, no creo. Son? Generalmente a veces les dan entre 1 o 2 semanas, digamos, de descanso. Dependiendo de cómo esté, digamos, el llenado del cupo del módulo. Uh-huh. Si todos continúan posiblemente y todos han mandado y todos sus departamentos han mandado papeles, no habría problema. Pero atrás a veces uh-huh. que no manden papeles o que algunos no continúan porque, digamos, se dan entre 1 semana, por así decirlo, para revisar notas, asistencias, las participaciones que hacen de la encuesta INSAFOR. Y ya luego la otra semana entre armando el grupo, pues a nosotros también nos mandan lo que son las planificaciones, contraseñas, crear las listas de asistencia, listados de notas, todo ese tipo de cosas. Lleva, digamos, una logística que pues va entre 1 o 2 semanas más o menos. Vamos bien, entonces sí, ya casi vamos a terminar el 1. Sí. Y esperamos continuar el 2. Espero y terminar todo el módulo. Por lo menos, como digo, este grupo ha sido bastante bueno. Yo he tenido grupos en el que la asistencia ha sido peor o menor y el cumplimiento ha sido un poco más, pero este grupo no es porque esté usted ni porque esté nadie, porque no soy atención. Me ha gustado el grupo, ha estado un poco más participativo y han tratado de estar bastante, pues ahí, conservarse casi todos. Y por lo que se ve, se va a mantener, que van a continuar, entonces ojalá sea. Sí. Se han vuelto un grupo bien unido y pues bien uh-huh. así como atractivo en el sentido de que se llevan y ha sido un bonito grupo. Sí, creo que hemos logrado salir. Vamos bueno, bien. Usted es maestra. Como digo, creo que se van a inscribir todos. Usted es maestra y sabe cómo vemos las cosas los maestros, ¿no? Sí. Si el grupo responde, estamos bien. Si no, nos decepcionamos. Yo lo veo a usted bien motivado, quiere decir que vamos bien. No, es que es cierto, como le digo, o sea, yo he tenido grupos en los que, por así decirlo, he tenido que batallar más con algunas cosillas. Pero en este caso, este grupo, no mucho. Han habido como 2 días, digamos, de faltas severas, pero a grandes rasgos van bastante bien. Bueno. Ya me siento más motivada todavía con sí, eso. No, vamos adelante. Hoy sí, puede ir ya. Ya buscando la camita. Sí. Cabal. Pues muchas gracias por su tiempo. Bueno, para servirle, Isamar. Listo. Adiós. Nos vemos.